De los municipios medievales solo quedó la característica de ser una de las partes más elementales de ejercicio democrático, pues el municipio medieval español tenía dos alcaldes, el alcalde noble y el alcalde llano. Cosa curiosa, pues alcalde solo señala al recolector y guarda de impuestos, alcabalas en árabe, de manera tal que nuestra historia se nutre de diversas historias y sentires democráticos. Más aún si vemos que la cultura define y trasciende estos conceptos al democratizarlos y potenciarlos. Es así como el Programa de Desarrollo Cultural Municipal logra captar esta esencia al devolver al municipio su plano gestor y generador de necesidades y a su vez crea los mecanismos que permiten la participación ciudadana en este primer orden de gobierno, en la aplicación de políticas públicas que definen y ponen acento en la importancia de la cultura para el desarrollo integral del municipio. Con sus dos líneas de acción, como son la creación de fondos municipales para el desarrollo cultural y el fomento a la creación de consejos ciudadanos de cultura, permiten a los ciudadanos incorporarse en estos ejes centrales de desarrollo cultural y se fortalece la participación de la sociedad en la planeación de actividades y el destino de los recursos, quien de igual forma ejerce, valoriza y da seguimiento a la ejecución de los proyectos. En las próximas semanas se estarán renovando los fondos para el periodo 2011. La generosidad de este programa permitirá a los ayuntamientos disponer de mejores formas de participación, mismas que articulan los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno, así como de la sociedad civil en favor de su desarrollo cultural.